Siguiendo nuestro recorrido por la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, nos encontramos en el Obelisco Macho. El Obelisco Macho es uno de los símbolos del malecón de Santo Domingo de nuestra república, ubicado en la avenida George Washington, construido por el tirano Rafael Leonidas Trujillo. Este es uno de los íconos de la ciudad de Santo Domingo desde el año 1995. El mismo ha sido utilizado con diversos motivos. Lo primero que se hizo fue transformarlo en un gigantesco árbol navideño. Más adelante serviría de lienzo para que importantes artistas plasmaran obras relacionadas con personajes históricos, como las hermanas Mirabal. Como mural artístico ha permanecido hasta nuestros días, una decisión aplaudida por muchos. Este obelisco fue construido para satisfacer la megalomanía de Rafael Leonidas Trujillo, pintado por Amaya Salazar con la imagen de la mariposa en honor a la sacrificada hermana Mirabales. En su diseño y construcción, este fue diseñado en 1936 por Alfredo González Sánchez y construido por el ingeniero Rafael García Bonel y Washington. Y cuenta con 40 metros de altura. El costo de su construcción fue de 9.841.87 pesos. En cuanto a la inauguración del Obelisco Macho, fue construido para conmemorar tanto el pago de la deuda externa como el cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo a Ciudad Trujillo. Mediante ley de fecha 11 de enero de 1936 del Congreso Nacional, inaugurado el 11 de enero de 1937. Imágenes que al día de hoy siguen siendo históricas para nuestro país.